Ministerio del Interior. Bueno, en este momento hemos recibido la entrega voluntaria de una de las personas que estaba en la cárcel El Rodeo de Portoviejo, que ustedes saben que por la situación del movimiento telúrico hubo un número de PPLs, de personas privadas de la libertad, que salieron, evadieron los filtros y salieron de esa cárcel. Yo creo que está poniendo un ejemplo al entregarse él por sus propios medios, un llamado para que las otras personas que salieron de esa cárcel se entreguen por su propia voluntad. Él ha querido entregarse bajo la mediación de la gobernación, por eso hemos venido acá. También ha querido que se le garantice, por ejemplo, quedarse en una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Guayas. También hemos conversado con la ministra de Justicia, se le va a garantizar eso, siempre se le ha garantizado todos sus derechos, y hoy lo que estamos haciendo es justamente venirle a garantizar lo que él ha pedido, y también hacer un llamado para las otras personas que se encuentran evadiendo la justicia por el tema del terremoto, que inmediatamente continúen entregándose y sigan el ejemplo del compañero Nelson. Ministerio del Interior.